Hola chicos, ¿cómo están? Ari les saluda desde aquí. ¿Les gusta la música? Sí, ya sé, ya sé. ¿A quién no les gusta la música? Ariana, por favor. Bueno, la música es una de esas formas de arte que no solo le dan ritmo a la vida, sino que también generan sentimientos con sus letras. A veces sentimientos bien intensos como el amor, el desamor y hasta el profundo odio a las festividades anuales. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo. La música viene en distintas formas y, como toda creación humana, evoluciona. No es lo mismo escuchar a Mozart o Beethoven ahora que escucharlo cuando recién salieron y básicamente le metían un flow clásico a las fiestas del siglo XVIII. Pero de eso no va este video. Este video va de salsa. La salsa es un tipo de música con ritmo muy alegre. Sus raíces son mayoritariamente cubanas, aunque su difusión y popularidad tiene sus bases en Nueva York, en el Spanish Harlem, que es la mayor comunidad de latinos de la Gran Manzana. Ahora, como dato importante, la salsa es mi género favorito en la historia y he comenzado a meditar en el peso cultural de su música. Es decir, ¿cómo es que podemos bailar de forma tan intensa y alegre mientras la letra habla de algo catastrófico, como el desamor, engaños, muerte y hasta transfobia? No se puede corregir a la naturaleza. Bueno, sobre todo este último que mencioné es lo que más me interesa. Y se preguntarán, ¿de dónde viene esto de la transfobia? Bueno, porque son tiempos interesantes alrededor del tema y porque nos gusta sobrepensar las cosas. Eso soy yo. Hoy vamos a ahondar un poco al respecto. Bienvenidos a aprender un poco de cultura. Hey, pero antes, tú persona guapa que está escuchando esto, no te olvides de dar like, suscribirte, ñaño. Mira que es la única forma en la que no desaparecemos. Pilas ahí. Ahora sí, de vuelta al video. Para los que no sepan qué es la transfobia, voy a citar textualmente de la página Planned Parenthood. La transfobia se presenta de muchas formas. En general, es cualquier actitud, creencia, comportamiento o política que estigmatice o perjudique a las personas trans, no binarias y de género no conforme, niegue la validez de sus identidades, las considere menos humanas, las trate como menos dignas de cuidado y respeto. Y de entrada se acuerdan de la canción que estaba al principio, ¿no? Pues bueno, si no saben qué canción era, pues se las nombro. Es El Gran Varón, escrita por Omar Alfanon, pero interpretada y mundialmente conocida por Willy Colón en 1989. Ahora sí, sabemos de qué hablamos. Pues esta canción narra la historia de un hombre, Simón, que nace y es orientado como el ser varón. Pero al crecer y conocerse verdaderamente, comenzó a expresar su identidad de género como mujer, huyendo de su país natal hacia uno más libre. Esto tiene un clímax, obviamente, cuando su padre, Don Andrés, va a visitar a Simón a su nuevo país y al llegar a su hogar encuentra a una mujer, que en algún momento fue su hijo Simón. Obviamente, aparte de ser un hitazo, lo que quiere resaltar la canción es su contexto. Salió publicada a fines de los 80s, 20 años después de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos y pocos años después del descubrimiento del VIH como causante del SIDA. Era una época llena de prejuicios y luchas donde era difícil para la comunidad LGBTI+, el preservar sus derechos. Y esa canción lo evidencia con el protagonista, quien es claramente transgénero. Aquí algunas frases de la canción que lo ejemplifican. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Y un carterón. O sea, Simón ya se estaba identificando y expresándose como mujer. No me conoces, yo soy Simón. Y justamente en el siguiente verso dice: no me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. Y con estas frases incluso queda por analizar el icónico coro que, desde luego, visto con estos ojos del siglo XXI, podría ser la parte más transfóbica de la pieza. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace, a la condición me interesa. Así es, la condición sexual del personaje protagonista es comparada como algo que debe ser corregido. Finalizando la historia, dice: de una extraña enfermedad murió Simón. Esto es obviamente mencionando que murió del SIDA, que para esa época tenían esos prejuicios que si tocabas una persona infectada te iba a pasar. Y finalmente el verso: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Frase fuerte. Y la frase que a mí más me gusta, ya que te deja reflexionando, que finalmente todos estamos en pecado. Igualmente tuve que hablar todas las frases porque si no nos salta el copyright. De todas formas, las conversaciones acerca de la identidad de género básicamente giran alrededor de dejar de estigmatizar o poner un prejuicio sobre los trans. Inclusive han hecho leyes para proteger su integridad. Pero acá en los Latinoaméricas no es el único lugar donde la letra de las canciones puede ser analizada por su temporalidad. Ahora agarramos el avión y nos vamos para Inglaterra, para ser más específicos al norte de Londres, donde el señor Ray Davies fundó la banda The Kinks. Y entre sus canciones más famosas está el hitazo Lola.
estrenada en 1970. Esta canción trata de un encuentro romántico en una discoteca entre un joven heterosexual y una mujer trans en Londres, y alcanzó el número 2 en las listas de Reino Unido y el puesto 9 en Estados Unidos. Un dato curioso de esta canción es que justamente es inspirada después de que el manager de la banda hubiera pasado una noche bailando con una travesti. Bueno, entonces entrando ya a la canción, algunas frases dicen así. I asked her her name and in the dark brown voice she said Lola. Bueno, ya entendemos que la chica pues ñaño, o sea, date cuenta. But when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. La chica tenía full fuerza. Why she walk like a woman but talk like a man? Fuertes declaraciones, mi hermano. But when I look in her eyes, well, I almost fell for my Lola. ¿Ves? Se enamoró el muchacho. El amor es una magia. Bueno, después de decir algunas frasecitas, muchos se preguntarán, Ari, ¿y por qué te pasas de salsa latina a una canción de género tipo pop rock y en Inglaterra? ¿Qué similitud le encuentras a eso? Pues la respuesta es muy simple. Hay un impacto en la música y sobre todo hay una relación entre la percepción que tenemos de ciertos grupos a través del consumo cultural. Estos dos ejemplos, tanto El Gran Varón como Lola, son, aunque ustedes no lo crean, ejemplos benignos en comparación a la gama de canciones abiertamente LGBT fóbicas que hay allá. Justamente el investigador y artista Juan Pablo Salazar, en su investigación llamada Con un travesti, yo no me caso, investiga las implicaciones de los estereotipos que se generan sobre la comunidad LGBTI+. Las canciones considerando que a este tipo de representaciones se les ha puesto mayor atención en la música popular por la manera como se sirve de los estereotipos, los prejuicios y demás elementos excluyentes alrededor de la sexualidad. Y desde luego, no pierde razón nada de lo que dice, pero a todo esto viene la pregunta. ¿Qué hacemos con estas revisiones al pasado? ¿Deberíamos prohibirlas por su discriminación? Bueno, la verdad es que todo depende. Por supuesto, podemos ahondar en eso de separar al arte del artista, que es un cuestionamiento que los filósofos se han hecho desde el inicio de la historia, y no miento, la paradoja ética de si está bien consumir un arte cuestionable ya se la hacía Platón. Y eso que Platón es mucho más viejo que Jesucristo, amigos. Por otro lado, podemos ponernos mucho más pragmáticos con esto, es decir, consumamos arte cuestionable. Contigo es Peso Pluma. Pero siempre con ojo crítico, sabiendo que hay un razonamiento moral detrás de cualquier consumo artístico. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que las letras en canciones deben responder a algunos códigos morales o es que somos todos una generación de cristal? Los leo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, comentar y sobre todo dar like a este video. Pongan ahí qué temas les gustaría que les hable, que los leeré atenta. Así me despido, soy Ariana Suárez y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.